xakea, konexio kimikoak topaketaren bigarren zaio honetan. Oraingoan, maestra handia, xakeko maestra handia, aurkeztuko digu Diego Raskine, elkarrizketa batean. Como decía, bueno, bienvenidos a todos a Eureka, bienvenidos a esta segunda sesión del encuentro de ciencia y ajedrez, conexiones infinitas. Y en esta ocasión, bueno, vamos a empezar con a conocer a una gran maestra del ajedrez, Olga Aleksandrova, y lo vamos a hacer de la mano de Diego Raskin. Diego esta mañana nos ha dado una fabulosa charla, es biólogo, escritor y gran aficionado al ajedrez, y él le va a hacer una pregunta y gracias a través de ella conoceremos la persona de Olga Aleksandrova. Bienvenida, Olga. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos por estar aquí. Hola. Otra vez. Tengo el gran placer y la verdad es que es un privilegio tener a Olga Aleksandrova con nosotros, una maestra nacida en Ucrania y que lleva ya muchos años afincada en España. Tanto es así que ha representado en no pocas ocasiones a España en las Olimpiadas de Ajedrez. Y Olga tiene una trayectoria muy, muy, muy larga, con un currículum de excelencia, que la pone en una posición de privilegio para hablar de lo que es la experiencia de la mujer en el mundo del ajedrez. Y por tanto, vamos a intentar desgranar poco a poco pues todas estas cosas y aspectos que tienen que ver con la experiencia de un ajedrecista, que empieza a desarrollarse ni más ni menos que en la Unión Soviética, que luego sigue desarrollándose en el mismo ambiente, ámbito, una vez que ha caído la Unión Soviética y que después tiene una experiencia fuera de ella, concretamente en España, ¿no? Entonces, Olga, cuéntanos un poquito de dónde viene esta foto. Hola, buenos días a todos. Esta es foto de 2011 de un campeonato de España absoluto que se disputó en Menorca, donde me quedé en tercer puesto. Absoluto. Absoluto significa que eran solo jugaban hombres y bueno, y yo. Es decir, que mujeres tenemos este privilegio participar en los torneos más, vale, se llaman absolutos, pero bueno, podemos participar. Tenemos campeonatos femeninos y tenemos campeonatos absolutos. Igual hay que explicar un poco, ¿no, Diego, sobre esto? Pues vale. Era aquel torneo, participó mi marido Miguel Illescas también, y bueno, cuento la historia. Sí, cuenta la historia. Pues que en última ronda de este torneo, era novena ronda, nos tocó jugar entre él y yo. Entonces, bueno, ¿quién creen que ganó? ¿Yo? Bueno, no sé si seguiríamos casados, si yo le gano él o si me gana. Hicimos tablas, sí, efectivamente. Entonces, bueno, si gano yo, me proclamo campeón del país absoluto. Si gana él, proclama él. Hicimos tablas y nos adelantó otro chico, Álvaro Alonso. Entonces, bueno, él quedó segundo y yo tercera, sí. Pero bueno, en aquella época, bueno, había también que Leoncho publicó en el periódico que, bueno, la gloria contra, bueno, que, ¿cómo era, Miguel? El amor venció la gloria, sí, era uno, bueno, pero gracias a esto mantuvimos nuestro matrimonio que llevamos ya 15 años casados y, bueno, era un momento decisivo, yo creo. Yo recuerdo cuando le hice una entrevista a Miguel, acabé esa entrevista diciéndole, preguntándole, aquellas tablas significó un triunfo de la vida, ¿eh? Y obviamente que lo fue, ¿verdad? Sí.
Es una historia fascinante. Vamos a empezar un poquito por el principio. Tú naciste en la antigua Unión Soviética y, por lo tanto, tus primeros pasos en el ajedrez fueron dentro del sistema soviético de educación. Primero, dinos, en tu infancia, cuando tú empezaste a jugar al ajedrez, ¿fue desde en el ámbito familiar, como casi todos los jugadores de ajedrez? ¿Fue en la escuela? Cuéntanos un poquito. Sí, empecé a jugar con 5 años. Me enseñó a jugar mi padre, que era un jugador aficionado. Mi abuelo también era aficionado. Me gustó muchísimo este juego y enseguida le he dicho, mira, papá, tienes que llevarme a un club donde otros niños juegan ajedrez. Y entonces es como empecé a jugar. Sí, esta es una foto mía de, bueno, tengo aquí unos 10 años, creo. Y empecé enseguida a participar en torneos de mi ciudad, que soy de una ciudad de 1,5 millones de habitantes, no es una ciudad tan pequeña. Y empecé a destacar bastante en campeonatos entre niñas de mi ciudad. Por ejemplo, ya con 8 años era campeona de mi ciudad, sub-10, es decir, entre niñas de hasta 10 años. Y como era un régimen comunista, cualquier extraescolar, cualquier disciplina que le gustaba a un niño era totalmente gratuito, que permitía, por ejemplo, me permitía ir 3 veces por semana a hacer ajedrez en un club y era totalmente gratuito. Entonces, claro, después, si tú eras como una persona muy destacada en tu deporte, pues te pagaban incluso los viajes. Primer torneo que fuimos con equipo, eran 4 chicos y 2 chicas, yo tenía 8 años, fuimos a otra república de Unión Soviética, que era Lituania, y ganamos también ahí, a nivel Unión Soviética, ganamos primer puesto. Entonces, claro, ¿te acuerdas que hoy comentaba que es cuando me acompañaba mi madre, viajaba conmigo porque yo era muy pequeña, y claro, no permitían a los padres ver los partidos, pero estaban ahí todos en la puerta esperando, y mi pobre madre, cuando venía el entrenador, preguntaba, ¿qué tal? Pues bien o no bien, y ella una pastilla para el corazón así. Bueno, porque claro, estaba muy... De hecho, iba conmigo hasta los 12 años, iba a todos los torneos infantiles, me estaba acompañando, porque yo enseguida empecé a viajar mucho. Y bueno, y lo bueno que, te digo, si tú destacabas, tenías todo pagado. Es decir, este viaje te pagaba, pues, no sé, Ministerio de Deporte o no sé cómo llamarlo. Entonces yo hacía 3 veces ajedrez, lunes, miércoles, viernes, en el club. Y los domingos mi padre me llevaba a un club donde jugaban los adultos. Jugaba con muchos señores mayores en un parque, típico ambiente, que siempre en Unión Soviética era muy típico, unos parques donde se juntaba la gente, aficionados, todavía existe, como vimos en las fotos de David Yada, que hay unas fotos, todavía esto existe, yo creo, vale, ahora no tanto, pero en aquella época era muy popular, un domingo ir a jugar una partida en un club. Entonces yo así, con esta edad y más pequeña, jugaba ya con hombres, mayores, bueno, y... Hace un año, cuando salió la película Gambito de Dama, supongo que la conocéis, ¿no? una muy buena serie, me hicieron muchas veces esta pregunta, si me enfrentaba a los hombres, que jugaba con los chicos, y efectivamente mi infancia pasé jugando con los hombres. Mi entreno, vale, había campeonatos, como he dicho, femeninos, pero la mayoría de torneos yo participé y jugaba con los hombres. Y se veía absolutamente normal, era algo, Diego, que, bueno, no era nada extraño. No distinguía mucho mujer, hombre, pues tú participabas, esta. Entonces, bueno. Entonces, ¿podrías considerarte una excepción dentro del sistema educativo de ajedrez de la antigua Unión Soviética? Es decir, ¿no había muchas más mujeres dentro de...? No, sí, había mujeres, pero todos participamos como... Si no fuera campeonato este femenino, por ejemplo, sub-10 o sub-12, el resto del tiempo eran torneos mixtos, torneos absolutos, donde participamos. O también, lo que he dicho, por ejemplo, un equipo, formaba parte yo de un equipo, 4 chicos y 2 chicas. Esto sí. Entonces yo enfrentaba con otras chicas también, pero... Sí. Mayoría de tiempo jugaba con los hombres. No era algo raro. Sí. ¿Tú participaste en las escuelas de pioneros?
Y yo he sido pionera, sí. Pero explícanos un poco cómo funcionaba esto en la Unión Soviética. Sí, no, era a nivel, sí, en Unión Soviética eran torneos especiales para escolares. Sí. Que entonces un equipo de un colegio podría presentarse y participar a nivel Unión Soviética. Sí, y bueno, pero yo personalmente nunca fui a este torneo porque en mi colegio no había equipo. Ajá. Digamos, pero sí, sí, era un nivel muy importante. Entonces, en vez de jugar con el equipo del colegio, tú ya estabas representando a un club o ibas... Efectivamente, sí, ajá, sí, sí. O presentando también a mí misma, pero claro, siempre ponía de club tal, de escuela tal, sí. Sí. Y todo esto hasta año 91, cuando ya se rompió Unión Soviética, entonces yo me quedé viviendo en un país, Ucrania, que ya la cosa ha cambiado mucho. Ya no había tanto financiación, que ya tenías que, entonces, si tú, por ejemplo, tenías que ir a un torneo, me acuerdo alguna vez que tenía que ir a un campeonato de Europa, ya tenía como 15 años, y mis padres no tenían dinero para... Esto ya que soy gran maestra y todo eso. Pero me acuerdo que mis padres, llegó un momento que no tenían dinero para que yo vaya a un europeo, sub-16 me parecerá, y no fui. Porque ya la cosa era distinta, ya todo estaba como comercializado y ya no podrías tan fácil, digamos, que te pagan todo y pues no. Es decir, que mientras persistía la Unión Soviética, ¿había más apoyo al ajedrez? Había una cosa también importante, sí, había más apoyo. Ahí te entrenaban desde muy pequeña para ganar. Solo era importante ganar. Era como un deporte en todos los deportes, no solo en ajedrez. A cambio, veo aquí en España actualmente, porque yo tenemos una escuela de ajedrez en Barcelona, lo que veo que niños vienen a un extraescolar a pasarlo bien y punto. Yo una vez, me acuerdo, me pidieron sustituir una clase de niños que llevaban ya medio año haciendo clases de ajedrez. Voy ahí y no sé qué, y me doy cuenta que no saben dar mate y una. Y yo digo, Miguel, por favor, ¿cómo es posible aquí en tu escuela niños vienen medio año y no saben dar mate en una? Y me dicen ahí los chicos, ¿no? También, Olga, aquí los niños vienen a pasar bien, tranquila. Si no saben dar mate, no pasa nada. Importante que lo pasen bien. Ah, digo, vale, vale. Pues ya no entrenaba más a los niños porque totalmente no cuadraba con mi mentalidad como nos enseñaron a nosotros. Así que, bueno, era totalmente distinto. Todo era para ganar. No, no era como en plan relax, vete aquí. No, sí. No. Si tú ibas, ibas en serio para ser campeona del mundo, para ser gran maestra y punto. Ajá. En todas las, cuando éramos pequeños, preguntamos, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu sueño? Siempre ponía ser gran maestra de ajedrez. Ajá. Era como ya desde muy pequeña. Es muy interesante. Sí, Olga. Bueno. ¿Cuándo te diste cuenta de que el ajedrez iba a ser tu profesión? La verdad que muy, muy, muy tarde. Sí. Ya con 17, 18 años. Bueno, no es tan tarde. Porque hubo un momento que iba a dejarlo cuando acabé, es como aquí, bachillerato, y sí, tenía que entrar en la universidad. Sí. Y entonces en este momento decidí dejar ajedrez y dedicar a filología, pero no entré en la universidad, porque también ahí estaba un poco cuestión de sobornos, era una cosa un poco ya rara, sí. Entonces, bueno, saqué 19 puntos de 20, que era como, y no entré. Sí, sí, para que veas. Entonces, bueno, y ahí es donde decidió mi vida, un poco. A veces, algún fracaso que dices, no he entrado en universidad, qué mal. Pues después sirve para algo bueno. Ajá. Y de hecho en la vida, un poco me llevo la vida, digamos. No, no es que decidí yo. En aquel momento es donde decidí dedicar fuertemente a ajedrez. Sí. Pues cuéntanos un poco, ¿cómo es la vida de una jugadora profesional? Bueno, ahora la quiero decir que de llevo trabajo. 6 años retirada. Bueno. Ya no participo desde 2015, después explicaré por qué. Pero, ¿cómo era antes? Sí, bueno, claro, cuando fuiste, fueron bastantes años, ¿no? Y tenías una rutina de trabajo. Sí, 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 correcto. Tú piensas que tienes que entrenar diariamente y más horas posible mejor. Y aparte tienes que incluir algún deporte. Yo, por ejemplo, hacía natación y mucho más joven también de correr. Pero correr no me gustaba, pero natación sí que estaba haciendo, sí o sí, porque es muy importante en un torneo. Antiguamente, además,
Una partida podría durar fácilmente 5 o 6 horas y aguantar un torneo de 9 rondas, por ejemplo, y cada día jugar 6 horas, pues es un gasto impresionante, aparte de mental, también físico. Entonces, bueno, una persona profesional de ajedrez siempre tiene que ir bien preparada también. Entonces, bueno, todos los campeones del mundo, si tú miras Carlsen, todos tienen una preparación física excelente, esto es obligatorio. Menos Mikhail Tal. Bueno, esto, siempre hay excepciones, sí, pero claro. Sí, era un genio y bueno, sí. Genio. Pero sí, sí. Entonces, bueno, rutina más o menos es esta, preparación física y preparación ajedrecística, sí. Tú piensas que yo después acabé mis estudios también, no entré sí. En aquel momento a la universidad, sí, pero sí. Después sí que posteriormente, sí. O sea que cuando empezaste a estudiar en la universidad, compaginabas tu yo ya entré, de... después ya entré en la Universidad de Educación Física. Ajá. Ya no entré donde me daban muchas facilidades para viajar, para jugar, ajá. Entonces era otra cosa. Entiendo. Ya, sí, ya sí. Estaba mucho más tranquila porque ahí no, nadie te... Y lo acabé bien también, sí. Háblanos un poquito de esos viajes, ¿no? Nos has dicho un poquito de pequeña, fuiste a Lituania, luego a algún sí. Campeonato de Europa y tal. ¿Qué sitios recuerdas con más... ¿De pequeño o de mayor ya? Los sitios que recuerdes con más emoción, ¿no? Por algún motivo o por el propio sitio. Bueno, no sé. México me gustó mucho, pero esto ya era... Solo jugué un torneo ahí. El resto de veces fuimos a Miguel y yo a participar en unas charlas de Fundación Kasparov. Y esto es que ahí hay una cosa, hay un público impresionante, y quizás por eso. Y cuando jugué también hay un torneo que era dentro de un festival de ajedrez, que jugaba también Magnus Carlsen y Judith Polgar. Y jugábamos en escenario con otra chica de Cuba. Y sala era igual 1000 personas viendo nuestra partida. Sí, esta es una de las fotos de aquella época. Ajá. Sí, justo así de México, como adivinaste. Sí, no sé si es esta. Y sí, sí, es realmente impresionante. Y Miguel y Leoncho García estaban comentando, bueno, quizás esto es lo que más me impresionó, porque tanto público para, ¿sabes? No sé, nunca he sido campeona del mundo para que venga una sala de 1000 personas para verlo, pues quizás es más destacado. Muy bien. Hablaros un poquito de tu experiencia como jugadora una vez que ya viniste a España. ¿Cuándo empiezas cuando vienes ya a vivir a España y empiezas a jugar con el equipo español? Cuéntanos un poquito bueno, tus campeonatos de España. Todo empezó un poco antes en Ucrania, en 2004, cuando yo gano campeonato de Ucrania femenino. Y entonces me aceptan para el equipo olímpico de Ucrania. Entonces, en este momento, este año, la verdad, aquel año, 2004, estaba realmente, era un año muy bueno, porque también conocí a mi marido al final de la Olimpiada. Pues fuimos con equipo olímpico, Olimpiada en Mallorca, en Palma de Mallorca. No jugué muy bien ahí, la verdad que jugué fatal. Estaba mucho en reserva, pero en último día nos conocimos en una discoteca, que hay una discoteca típica siempre en el medio de Olimpiada y al final, entonces nos conocimos, sí. Y esto cambió un poco mi vida, en 2005 ya vine a Barcelona y desde entonces pues vivo en Barcelona. Nos casamos en 2006, pues íbamos 15 años casados y al principio yo no quería seguir con ajedrez, por raro que parezca, porque al llegar a un nuevo país tenías que aprender el idioma, no sabía nada de español ni de decir hola. Entonces tenía que aprender el idioma, tenía que un poco, no sé, adaptarme. Y prácticamente en 2008 además nació nuestra primera hija y he decidido que ya dejo el ajedrez. Pero en 2010 me dan nacionalidad española y me dicen, oye, Olga, ¿por qué no vienes a jugar con equipo olímpico español? Y bueno, y digo, vale, pues vale, me voy a retomar. Y el primer torneo donde me retomo es esta primera foto en Menorca, donde por sorpresa me quedo tercera en campeonato absoluto. Sí. Y ahí es donde empiezo a jugar con equipo olímpico. Jugué como en... Creo que en 4 o 5 ocasiones entre campeonatos europeos y olimpiadas y después lo dejé en 2015 por completo, te comentaré. Pero bueno, ha sido un poco esto. Con Miguel, si me preguntas, ¿jugamos ajedrez en casa? No, ni lo tenemos puesto. ¿En casa sí, nada? En casa nada, no. ¿Pero ni... analizáis juntos? No. No, no nada, cero.
Sí, suena raro. A veces la gente piensa que tenemos por ahí ajedrez y cada día estamos 6 horas haciendo partidas. No, vivimos como una familia, más bien no ajedrecística, digamos, dentro de casa. Bueno, es verdad, nuestro trabajo está relacionado con ajedrez porque yo muchos años también estaba trabajando en la tienda Ajedrez 21, la estaba llevando como encargada, aparte de entrenar y, bueno, algunas otras cosas, pero solo hablamos de temas ajedrez relacionados quizás con la tienda o, bueno, y nada más. Y además de haber representado a España en las Olimpiadas, también has sido campeona de España. Sí, en 2 ocasiones que he participado, he ganado el campeonato, en 2013 y en 2014, sí. Hay una foto también que hay con Sabrina y con Ana. Sí, no la tengo con mis justo aquí. Sí, con mis compañeras de equipo, sí. Tengo que ir pasando las La verdad que tenemos en España tenemos un equipo fantástico. Digo, en plan, dentro del equipo es muy buen ambiente. Sí, había una foto donde estamos con copas, ver, precisamente la de Linares. Esto no es Peter Sviedler. Bueno, si quieres hablar. Sí, esto es una foto de Moscú de 2003, donde yo jugaba con Peter Sviedler, que era entonces bastante fuerte. Y lo más gracioso era en esta partida que yo tengo 2 de 3, 2 puntos de 3, y él tiene 1.5 de 3. Y le han subido, por emparejamiento, le han subido hacia mí. Claro. Y es un jugador mucho más fuerte que yo en aquel momento. Bueno, me ganó, pero tenía sus dificultades. Después él mismo dijo, bueno, no era tan fácil. Pero es 2003, es antiguo. Esto es una simultánea en Madrid, en Arturo Soria. Esto es con Miguel, una foto. Esto es en primer año que ganó Campeonato de España, en 2013, creo. Ajá. Sí, en Linares. Sí, sí, no ha sido fácil, porque cuando en Ucrania gano mi primer campeonato, pierdo la primera partida. Es decir, empiezo el campeonato con una derrota. En Linares me pasó igual. Ajá. Pierdo con una rival mucho más inferior en la primera ronda. Y después gano como 7 partidas seguidas, incluyendo a Ana Matnadze y Sabrina Vega, sí, que eran mis rivales principales. Sí. Pero sí, sí, es muy significativo. De hecho, que creo que la próxima foto estás con ellas. Sí, estoy con ellas. Estos son, igual alguien que juega ajedrez o sigue actualidad, conoce, son 2 compañeros de mi equipo. Sabrina es mucho más veces campeona de España ahora que yo. Y Ana Matnadze también ha sido campeona de España, es nuestra jugadora de equipo español. Bueno, la verdad que es el campeonato donde yo quedé primera y ellas segunda y tercera, me parece. Sabrina segunda, Ana tercera. Esto es 2014, creo. Y aquí, bueno, tenemos una foto de... Sí, esto es de Menorca, Baleares. Cuando Miguel quedó segundo y yo tercera, sí. Es lo que he empezado a contar, sí. Esto, bueno. Mira, aquí podemos pasar esta. No sé si te acuerdas de esta o la pasamos. Sí, esto es Varsovia, campeonato de Europa por equipos también, con selección española, sí. Ajá. 2011. Ajá. Sí. ¿Qué tal fue? Ahí jugué primer tablero de equipo y siempre es mucha responsabilidad. Sí. No jugué ni bien ni mal, así, defendiendo primer tablero. Porque ahí te enfrentas con rivales muy fuertes, piensa, claro, claro, en primer tablero de tu equipo. Sí, sí. Después, posteriormente, siempre Sabrina cogía esta responsabilidad. Ajá. Vale. Esta es una simultánea en Madrid que yo estaba dando, este año 2017 o por ahí. Eran como 30 tableros o algo, me han puesto, me acuerdo. Lo más difícil aquí es llevar tacón, te digo. Estar como 5 horas con tacón. Esto es mucho más difícil que jugar la simultánea. Jugar muy fácil, ¿no? Sí, jugar muy fácil comparando con estar con tacón. Pues ya sabes, la próxima vez zapatillas. Mañana. Mañana ya no tengo la edad para andar así. Bueno. Aquí y esta es una foto de esta simultánea, que era una partida bastante trágica para el señor. ¿Ah, sí? Sí, porque sí, primero le tenía ganada yo, pero después, claro, alcanzarme y todo, él tenía ganada. Y en un momento dado le digo, le ofrezco tablas, porque ya cuando acaban todas las partidas, pues te queda como última y ya te puedes, ¿cómo decir?, concentrarte más en ella. Y yo digo, igual ahora si me concentro, le gano. Antes le ofrezco tablas porque creo que como ha ido más correcto. Claro. Y me ha dicho que no. Y obviamente después cuando quedamos mano a mano, le gano. Y es lo que pasó, el resultado, sí. Bueno, un poco... Sí, está sí. Lamentando no haber dicho que sí, ¿eh? No lo sé, pero lo cierto es, bueno, que le he ganado al final y así está, sí. Bueno, era la última partida de la simultánea, sí. Es una foto maravillosa. Sí, alguien la ha hecho. Bueno, le agradezco porque son momentos muy divertidos.
Aquí tenemos, ya sabemos, esto con Gary Kasparov, ¿no? En 2016 en México, en aquel viaje, bueno, también precisamente hoy hablaron de una película, La Reina de Katwe, David, pues estaba una de las cosas que presentaba ahí también esta película, por primera vez la vemos ahí, nos contó también, Gary Kasparov nos presentó esta película, nos explicaba que conoce a esta chica, la protagonista, y bueno, un poco era en aquel viaje, sí. Bueno, hay una posición, se ve un poco de un estudio que le puso Miguel, que hay un trocito que le ha puesto un estudio y dice, a ver, Gary, si lo puedes sacar. Sí, sí, ¿te acuerdas, Miguel, no? Que, bueno, y sale en una de las revistas este, también esta historia, bueno, en Pionderet. Bueno, cuéntanos, ¿lo sacó Gary o no? Sí, pero le costó un poco. Era un estudio, además, compuesto por Miguel, así que... ¿En el taxi? Sí. Se quedó pensando y... Así que bueno, sí. Esto es de unos los viajes a México, estos que te he comentado. Que, Sí. Y aquí tenemos otra más. Esto con Miguel en 2011, en la escuela, sí, en la escuela Idami, que tenemos en Barcelona una escuela de ajedrez, Miguel Illescas, ya 20 años. Cuéntanos un poco la experiencia del torneo de Tromsø, donde creo que hubo una amenaza terrorista y fue el principio un poco de tu decisión de dejar el ajedrez. Correcto. Llevo 6 años que no juego el ajedrez profesional porque en 2014 me pasó una cosa muy fuerte en una de las Olimpiadas, la última Olimpiada que jugué con equipo español. Era la última ronda, ya después de 2 semanas estar ahí, de mucha atención. Entonces, Noruega en aquel momento estaba bajo, bajo esto de terrorismo, bajo... ¿Una amenaza? Bajo amenaza terrorística. No me acuerdo por qué razón, había una razón fuerte. Y entonces, toda la Olimpiada había cierta tensión. Y en última ronda, estamos jugando con equipo de Armenia, ya era como tercera, cuarta hora del match, que ya... Algunas partidas han terminado y yo estaba jugando. Y de repente, pues, hemos oído una palabra como attack, attack, por ahí, que en todo silencio, que estamos jugando normalmente en un silencio absoluto, de repente alguien dice attack, attack. Y entonces, claro, parecía como terrorista attack o algo. Entonces todo el mundo empezó a saltar de sus sillas e ir corriendo hacia la salida, porque pensamos que hay una bomba y que ahora va a explotar. Es lo que pensábamos en aquel momento. Entonces, me empezó a latir el corazón muy, muy, muy fuerte. Y después resulta que falleció una persona durante la ronda. Era en realidad heart attack. Heart attack. Heart attack. Uh-huh. Y además, como después intentaban poner el aparato, ¿sabes? Este viejo que hace como un pitido. ¿Cómo se llama? Sí. Hace un ruido, parecía que es una bomba que hace tic, 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 tic. Yeah. Entonces, claro... Pero esto posteriormente nos enteramos que pasó esto. Entonces falleció una persona, tristemente, y durante la ronda. Y a mí me pasó que a partir de aquel momento me empezó a fallar el corazón. Empecé a tener arritmias bastante fuertes. Jugué después, después gané campeonato de España todavía en Linares, el 2014. Y jugué también un torneo más local de Cataluña, campeonato de equipos. Cataluña, por mi club, y ahí el médico me dijo, si quieres estar tranquila, que te pase esto, tienes que dejar el ajedrez por completo. Y así lo hice, y la verdad que me ha ido muy bien, porque poco a poco me iba saliendo, tan bien que en 2018 incluso tenía otra hija yo, bueno, que tenemos ahora una niña de 13 años, 13 y 3. Dos hijas. Pero me refiero que me he recuperado bastante bien, pero claro, ya no me planteo volver a ajedrez profesional porque es mucha carga emocional, es mucha salud y ya a la edad que tengo ya un poco, ya he conseguido un poco lo que yo estaba soñando de pequeña. Entonces, bueno, ya prefiero ahora... Pero sigues con actividades relacionadas con el ajedrez, ¿no? En la Academia Dami, ¿sigues dando clases? Sí, pero muy poco ahora, muy poco, sí. Ahora estoy un poco volviendo a la normalidad, porque entre que estaba embarazada, después con la niña, después pandemia, todo ha caído así un poco, pues ya no sé en qué momento estoy ahora, pero bueno. Bueno, te iba a preguntar un poquito... No sé si quieres hablarnos un poco de tu vida familiar, justamente, de estar casada también con un gran maestro legendario. Bueno,
tus bueno, dos hijas, sí, cuéntanos no, lo que quieras. Nos vemos, yo nos veo como una familia absolutamente normal, no ajedrecística. Normal en sentido que vivimos la vida como cualquier otra familia, que las niñas, bueno, colegio, tareas de casa, algunas cosas, no sé, nada para destacar. No sacamos tablero de ajedrez. De hecho, te digo más, que antiguamente Miguel y yo jugamos bastante, por ejemplo, unas partidas de cartas. Y como destacaste antes muy bien, que los grandes campeones no les gusta mucho perder. Entonces, claro, en un momento dado yo le he dicho, mira, Miguel, o vamos a parar de jugar las cartas o matrimonio ya no va bien. Entonces, bueno, paramos de jugar, sí, porque teníamos más o menos score igualado, pero claro, cuando perdía, bueno, no lo tomaba del todo bien. Y al final digo, mira, ni ajedrez, ni cartas, nada. Y así estamos tranquilos. Y así, pues, esto sí. Y bueno, no, me veo ahora mismo, me veo incluso más madre que otra cosa. Que estoy muy pendiente, como tengo una niña pequeña. La mayor ya es otra cosa, pero como tengo otra tan pequeña, pues estoy más pendiente ahora de ella, de sus necesidades, digamos. No sé. Ahora más madre que otra cosa, creo. Esto es de Tromsø, es foto de David Yada. ¿Sí? Sí. Esto es de aquel torneo justo donde pasó este accidente. Justamente, en Tromsø. Sí, si no me equivoco, sí. Háblanos ahora un poco desde la perspectiva de mujer jugadora. Para una niña, los primeros años de tu carrera ajedrecística en un deporte dominado por hombres, ¿cómo te sentías? ¿O había algo que realmente determinaba la manera en que te comportabas o cómo podías? Bueno, yo te conté un poco antes que era absolutamente normal, me sentía normal, no, sí. Nunca sentía ninguna así presión. Lo que pasa que, a ver, también hubo momentos, yo me acuerdo, jugando en campeonato de Cataluña por equipos, yo estaba incluso embarazada, y un hombre, tras perder, se puso a llorar, ¿eh? Un hombre, además, así, ¿sabes? Como muy fuerte. Sí. Se puso, tenía posición ganada, después estaba como un poco aquello, ya, bueno, ya lo tengo. Y después cuando perdió, pues se puso a llorar, sí, también me pasaba. Pero cuando preguntan, ¿te has sentido un poco como humillada o algo? Sí. La verdad que no, nunca ha pasado nada así. ¿Nunca has tenido algún tipo de, no, de no, experiencia desagradable? Yo personalmente no. O no me acuerdo, vamos, igual me lo he dado. Pero sí. No me sentía nunca así como... Ah, estoy ya como... No. Bien. Vamos a cambiar un poquito de tercio ahora. El éxito reciente de Gambito de Dama, ¿a qué crees que se debe? ¿Favorece la inclusión de la mujer en el mundo del ajedrez de alguna manera? ¿La película? ¿Te refieres a la película? Primero, ¿por qué crees que ha tenido tanto éxito Gambito de Dama? Yo creo que es una película que está bastante bien hecha, para empezar. Entonces, la protagonista, esta actriz, yo creo que ha sido fantástica en su papel. De hecho, ha ganado varios premios muy merecidos. Y yo creo que la historia por sí misma es bastante, ¿sabes? Como muy atractiva. Y, no sé, ahora, claro, ha pasado un año. Sí, más que los detalles, ¿no? El ajedrez normalmente siempre se dice, no se puede pasar por televisión, es demasiado aburrido, demasiado complejo, la mayor parte de la gente no lo entiende, no quiere entenderlo, no quiere meterse en el mundo, ¿no? Aquí hemos intentado demostrar que el mundo del ajedrez es mucho más complejo y mucho más grande de lo que parece. Y entonces, de repente, viene una serie de televisión que está básicamente basada en el desarrollo de una jugadora de ajedrez y arrasa. Pero arrasa de una manera espectacular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Posiblemente lo que dices tú, ¿no? Que una protagonista, gran actriz, que llena la pantalla. Yo creo que, ¿no? También dicen que el libro, no he leído, que el libro está muy bien también. Esto es muy importante, tener un buen guión. Sí, sí, sí. Y sí, realmente sí. Yo creo que la propia historia es muy interesante. Así que no sé. ¿Y tú crees que favorece la inclusión de la mujer en el mundo del ajedrez? ¿De alguna manera ha animado a las niñas, a las chicas y a las mujeres? Yo te digo, Diego, yo en aquel momento estaba en la tienda, nuestra tienda, tenemos una tienda de ajedrez que vendemos artículos de ajedrez, Ajedrez 21. Yo estaba en aquel momento y me acuerdo que venían mujeres, pero
Nunca, nunca he visto. Venían, quiero aprender ajedrez, quiero comprar un libro. Bueno, era un boom total. ¿Sabes que sí? Que si me preguntas, sí. Venían, te digo. A ver, apuntar a las niñas, yo creo que con tema de apuntar a las niñas a extraescolar ajedrez, hay un pequeño problema, que hay un pequeño cliché, que es deporte de hombres, y entonces cuando hay un extraescolar tipo ajedrez, en lista de las chicas, de madres de, o padres de niñas, está en 10, puesto 10, ¿sabes? Primero va baile, gimnástica, canto, dibujo, no sé. A cambio, en los hombres, bueno, después de fútbol y poco más, ajedrez enseguida, ah, mira, muy bien. Entonces, bueno, ya desde el principio vienen pocas chicas en aprender ajedrez. Y es una pena porque realmente podemos jugar igual que hombres. Me refiero por nivel intelectual, no hay ningún problema con esto. De hecho, hace poco una chica, no sé si has oído, María Izaguirre, hay una mujer, una niña, que ganó campeonato de España sub-18, una niña. ¿Qué demuestra esto? Que bueno, que puede perfectamente. Lo que pasa es que hay muy pocas mujeres y te digo, no sé por qué tiene esta fama ser deporte masculino. Entonces, bueno, por ahí empieza que no hay muchas mujeres. Pero sí, no. En último año sí que se ha animado la cosa bastante. ¿Y tú crees que ha sido por...? Yo creo que por una parte de seguro, te digo. Y muchas mujeres se animaron a aprender ajedrez, incluso teniendo las edades ya más avanzadas. Te voy a decir una serie de nombres y me gustaría que me digas lo que representan para ti. Unos nombres de unas mujeres. Vera Menchik. ¿Vale? La primera campeona del mundo, sí. Bueno, que representa, o sea, que era muy famosa también precisamente porque ganaba a algunos hombres en su tiempo. Sí. E incluso había club de víctimas de Vera Menchik, cada vez que si un hombre perdía, pues le decían, este hombre está ya en club de víctimas de Vera Menchik. Era muy famoso, sí, por eso. Sí. Pero bueno, a nivel ajedrecístico, si miras desde vista de hoy, claro, no era nada especial para el día de hoy. Sí, que, claro. Pero esto, bueno, tiene mucho mérito igual. Sin duda. Una paisana tuya, Lyudmila Rudenko. Sí, esto hace poco... Hace poco salió el artículo de Azuaga, ¿o no, Miguel? ¿Era de ella? Es de mi país, sí, efectivamente. No conocía tanto su historia, pero justo hace poco un compañero nuestro, Manuel Azuaga, salió un artículo que dice que era una mujer impresionante, que en Segunda Guerra Mundial ayudó a un montón de niños a salvarse de nazis, y bueno, que resulta que era todo un personaje así muy interesante. No lo sabía yo, te digo la verdad. No conozco tanto la historia de ajedrez femenina, pero bueno. Dentro de lo que es los estudios que tú seguiste de ajedrez y tal, ¿todo era práctico? ¿No había también un análisis de la historia del ajedrez y de sus protagonistas? ¿O? No, a ver, conocíamos todos los campeones del mundo, duda, sí, pero duda. A ver, y también, pero no sé por qué estudiamos más campeones masculinos, por ejemplo. Ajá. Femeninos, yo solo empecé, cuando yo empiezo a jugar, estaba Maya Cheburdanidze como campeona del mundo, estaba como leyenda Nona Gaprindashvili, pero lo que es atrás, simplemente conocías un poquito y ya está. Y tú piensas que yo cuando empiezo a jugar de pequeña, lo que más memorable que vi hoy esta foto Karpov-Kasparov de David, y justo empecé también a aprender ajedrez con mi padre. Cada día venía del trabajo con un periódico y nos poníamos a ver en el tablero partidas de match Karpov-Kasparov, que era ya entonces año 85, que ya yo entendía algo. Y bueno, me acuerdo perfectamente que era muy interesante. ¿Sabes? Cada día esperabas este periódico en manos de tu padre para ver juntos esta partida. Bueno, me acuerdo. Bueno, justamente te iba a comentar estos dos nombres que has dicho, Nona y, y Nona Maya. Con Nona, ¿sabes que jugué con Nona una partida en un europeo y gané con mucha dificultad en 2003? Cuando enseñas una foto mía, sí. Tenía suerte de jugar contra ella. Y bueno, vamos, ella ¿no? siempre quería ganar, lo que pasa es que aquella época ya tenía su edad, entonces, ¿Y las hermanas Polgar, qué representan para ti? Bueno, esto es, claro, una leyenda, todo, claro. Conozco a
a Judith y a Zuza. Y a Zuza. Sí. No conozco la hermana, vale, la vi, pero no conozco, no tenía oportunidad de conversar, pero realmente son, es algo, una historia increíble. Yo incluso a la gente fuera del mundo de ajedrez siempre recomiendo una película de Movistar Plus sobre Judith Polgar. Uh-huh. Aquel famoso episodio cuando ella juega con Kasparov y Kasparov toca una pieza y después no la mueve. Bueno, sí. Todo esto se refleja en esta película. La recomiendo, si no habéis visto, hay una película en Movistar Plus. No me acuerdo el nombre de película, es sobre Judith Polgar. Challenge, algo, no me acuerdo. Sí, bueno, no me acuerdo el nombre. Y yo creo que es un también, este experimento pedagógico es muy interesante de dos puntos de vista. Y estoy bastante de acuerdo con sus padres que los, vale, el talento que nace el niño es muy pequeña parte comparando con la educación que uno puede darle en casa. Sí, entonces, bueno. Creo que nos hemos extendido muchísimo, pero me gustaría hacerte dos últimas preguntas. ¿Veremos nosotros o nuestros hijos a una mujer campeona del mundo absoluto? Es una pregunta muy difícil. ¿Podría ser alguna mujer? Sí, por cualidades, pero no sé, hay tantos obstáculos en la vida de una mujer para llegar a ser campeona del mundo que difícil, ¿eh? Lo veo un poco difícil, tristemente. Sí, sí, sí. Porque realmente, no sé. Bueno. Quiero ser optimista, Diego, pero también tengo que ser sincera. Bueno, te tengo que hacer esta pregunta. Gracias por responder de manera tan cándida a todo. Sí o sí, es una última pregunta que es fundamental para todo ajedrecista. ¿E4 o D4? Yo jugadora de D4 de toda la vida, así que D4. Muchas sí. Gracias. ¿No vas a preguntar sobre motivo? No, creo que querías preguntar, ¿no? Yo creo que hemos terminado ya. Vale. No digo porque Diego me quería preguntar una cosa sobre... Bueno, si quieres hablar de ello, habla de ello. Hace poco, por primera historia en ajedrez femenino en Federación Internacional, ha salido un patrocinador. No sé si habéis oído, hay una discusión muy fuerte en Internet. Es patrocinador, pero es una compañía de trasplantes de pecho. Entonces, Diego me quería preguntar cómo lo veo yo, porque hay mucha polémica. Hay gente que está a favor, otra gente está contra. Yo estoy totalmente a favor de un patrocinador así. No veo ningún problema. Y bueno, podría desarrollar más el tema, pero simplemente estoy mucho a favor. Que encontraron un... No significa... No, me refiero yo... Personalmente, no tengo nada contra. Bueno. No voy a desarrollar el tema. Simplemente creo que es algo muy positivo que por fin encontraron un patrocinador para ajedrez femenino, que durante todos estos años no había manera. Vale, Olga, pues muchísimas gracias. Gracias, gracias a vosotros. Por haber compartido con nosotros. Creo que si hay algo de tiempo podemos hacer algunas preguntas. ¿Eh? Si alguien tiene alguna pregunta del público. Era genético, pero ya ha respondido anteriormente que es educacional, por ideas, ¿no? Claro, yo creo, sí. Creo mucho en educación y sobre todo educación en casa también, muy importante. Bueno, sí. Por supuesto, si tu hijo, que esta mañana preguntaste también, ¿verdad? Si tu hijo tiene un talento también especial, que ves que no puede vivir sin ajedrez, vale, es un escenario que tienes que apoyarle, yo creo, y ayudarle. Pero depende un poco para qué quieres, claro. Si quieres que sea un campeón del mundo o quieres simplemente que se desarrolle unas habilidades. Sí. Pero sí, sí, se puede. Con trabajo se puede conseguir muchísimo. Está el dilema. Sí. Perdón, ahí está el dilema de si forzar la maquinaria hasta ese punto dejarle vivir cándidamente. Yo nunca... Las partidas aunque pierda. Yo nunca forzaría a un niño a hacer algo que no le apetece. Y si él no le gustaba perder, ¿verdad? Tú dijiste. No le importa. Pues tampoco, no lo veo tan mal, ¿eh? Porque, ¿sabes qué pasa? Una de las primeras cosas que me dijo mi primer entrenador, ha dicho, ¿tú quieres ganar o perder? Digo, claro, quiero ganar. Dice, para que sepas, para ganar, tienes que perder muchas partidas y aprender de ello. Así que, bueno, esto es también muy importante entenderlo. Que sin perder no puedes también aprender. Hay uno por ahí en la frase que dice que es un gran maestro, que es una gran maestra también. Es alguien que ha perdido las partidas.
Nunca he oído esto. ¿Para ser una gran maestra has tenido que perder infinitas partidas? No, es verdad, no. Siempre he ganado más que perdía, ¿no? No, sinceramente, no. No. Otra segunda pregunta. Sí. Al menos una sensación que yo tengo de esta entrevista contigo es de una persona muy directa y sincera que dice las cosas como las piensa. Sí. ¿Es esto una característica solo de Olga o hay algo de la escuela soviética? No, es mi personalidad. Hay una pregunta allí. A mí me gustaría, ¿se me oye, no? Sí. A mí me gustaría ver si puedes desarrollar un poco más la respuesta sobre cuándo veremos a una campeona del mundo. Has hablado de las dificultades que tienen que afrontar las mujeres para poder llegar a ser una campeona del mundo. Y bueno, porque es que creo que, pues en general, yo creo que uno de los éxitos de la película de Gambito de Dama ha sido que yo creo que a todos nos gustaría, creo que el mundo igual será mejor cuando veamos una mujer campeona del mundo, ¿no? Te entiendo, porque sí. Porque querrá decir muchas cosas, ¿no? Del mundo. Y quizás eso también nos apasionaba de la película, ¿no? De ver cómo una mujer pues, podía llegar a esas cotas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para, como sociedad, para esos obstáculos que tiene la mujer pues se puedan franquear y que podamos ver, pues igual en nuestra vida o en la vida de nuestros hijos, una campeona del mundo? ¿Tú piensas que, gracias por la pregunta, piensa que para ser campeón del mundo, campeona del mundo, tienes que rechazar prácticamente todo, es decir, estar simplemente centrado en tu meta? Y en caso de una mujer, por un lado, siempre hay temas sociales como que quiere ser madre, que, bueno, entiendes, ¿no? Pero imagínate que incluso rechaza esto. También hombres y mujeres, una vez me parece que a Kasparov preguntaron, si tú hubieras jugado un match contra Judit Polgar, ¿no? En aquel momento, la mejor, ¿quién ganaría? Dice, pues ganaría yo porque en un mes siempre tendrá días malos también. ¿Sabes? Que tiene como, bueno, que tiene cosas que tenemos las mujeres. Entonces, bueno, esto también influye mucho, que no tenemos también emocionalmente una estabilidad como fija, como un hombre. Entonces, bueno, entre estas dos cosas, por eso es complicado, tan complicado para una mujer. Tiene que ser una mujer, primero, que nace con mucho talento y después que rechaza absolutamente todo, toda la vida social, que ser madre, olvidar de todo esto. Y entonces, en este caso, yo creo que podría ser una mujer que llegue, porque por lo que es pensamiento, cerebro, sí que podemos llegar. Pero por temas que te acabo de comentar, yo lo veo muy difícil. Pues bueno, no sé si he respondido o no. Si quieres que desarrolle más el tema. Bueno. No. Sí. Hola. Me ha quedado una duda. Una cosilla. ¿Estáis educando a vuestras hijas en el tema del ajedrez? Decís que en casa no jugáis al ajedrez y demás. ¿Pensáis educar a vuestras hijas en el ajedrez? Esto sí, esto, muchas veces me hacen esta pregunta, curiosamente, y mira, tenemos dos hijas, una tiene 13 años y otra 3, tienen 10 años de diferencia. En la que tiene 13 nunca le interesaba mucho el ajedrez, le intentamos enseñar, de hecho estaba haciendo como un extraescolar en el colegio, pero eso es todo. Entonces, bueno, nunca le llamó atención y yo soy partidaria siempre en educación, dejar a los niños un poco que eligen ellos lo que quieren hacer. Digamos, entonces la hija mayor es totalmente creativa, es una niña que le gusta mucho cantar, que le gusta mucho dibujar, pero no le gustan matemáticas, no le gusta ajedrez, entonces tiene cerebro absolutamente para otros temas. Y por eso nuestra hija mayor solo sabe mover piezas y nada más. Y la pequeña todavía es pequeña, que tiene 3 años, todavía no se sabe, pero de momento desarrollamos lo que vemos que le puede interesar realmente. Entonces, bueno, la mayor hace muchas extraescolares, pero actualmente ajedrez no. Pero tiene muchos otros talentos. Ya ha escrito un libro, canta, participó en un programa de televisión. Bueno, juega voleibol, juega a nivel como la liga, con equipo. Creo que para los niños es muy importante hacer como mínimo un deporte. Y si es deporte en equipo, mejor.
Entonces, bueno, llegamos, era un camino largo, porque no es muy deportista en general, pero al final llegamos a que está haciendo voleibol a nivel así un poco, a nivel, vale, no profesional, pero juega por equipos, juega liga, y yo creo que es muy importante. Entonces, veo mucho más importante que niños hacen lo que les gusta. Entonces, bueno, no esforzamos. Hola, buenas. Sí, buenas. Creo que al principio de la charla nos has comentado que para ti fue un privilegio participar en un torneo absoluto. Quería preguntarte si como estrategia para obtener una igualdad real entre hombres y mujeres en el ajedrez, la estrategia de que haya torneos absolutos y específicamente femeninos es la correcta, o si debería haber solo torneos mixtos de hombres y mujeres, y por qué. ¿Cuál de las dos estrategias crees que es mejor? ¿A qué te refieres estrategias? Porque ahora no... Bueno, ahora mismo hay torneos mixtos y torneos femeninos. Me refiero a que no existiesen torneos específicamente femeninos y todos los torneos fuesen mixtos. ¿Qué modelo crees que es mejor para obtener una igualdad real? Gracias. Bueno, sí, hace poco justo hubo una polémica para quitar totalmente torneos femeninos y había también mucho tema. Me parece muy importante dejar torneos femeninos porque Campeonato de España femenino, me parece importante dejarlo porque es, bueno, ya... no sé cómo explicarlo, es muy poco espacio ya que tenemos mujeres y bueno, tener torneos con sus propios premios, me parece muy importante dejarlo. Y que puedan participar en torneos absolutos también está muy bien. En aquel torneo donde participé yo, como era primer torneo después de mucho tiempo, yo aquel torneo no tenía ninguna estrategia, yo iba a aquel torneo como entrenarme para jugar con equipo español en campeonato europeo. Lo que salió este tercer puesto era un poco por sorpresa. Yo estaba muy, muy desentrenada, tenía una niña pequeña en aquel momento. Entonces, bueno, no estaba pensando ninguna estrategia. Yo vine para jugar y para practicar un poco. Y salió así un poco para mí misma una sorpresa. Entonces, bueno, no hay ninguna estrategia. Yo juego siempre con mujeres y con hombres igual. Juego ajedrez, juego contra piezas, no juego contra el género, sí. ¿Vale? Entonces, bueno, y veo importante dejar torneos femeninos, sí, si me preguntas, porque es otra polémica que está mucho ahora, está de moda por internet. Hay que dejar a mujeres a su espacio, sí. ¿Sí? ¿Sí? Hola. Te quería preguntar que si no hubiera ningún impedimento, ¿seguirías jugando al ajedrez? Es decir, de salud, es decir, si sigue ese espíritu ajedrecista o profesional. Bueno, ¿sabes qué pasa también? Te digo una cosa. cuando me pasa esto con la salud, ya entiendo que por la edad, también por mucha cosa, es mejor dejarlo. No solo por temas de salud, por la edad también. Porque más mayores nos hacemos, más difícil es competir también. Entonces me coincidió. Igual si no tengo este tema de salud, igual lo dejaría igual, ¿sabes? No, porque realmente más mayores hacemos, más difícil de aguantar esta tensión físicamente. Es muy complicado. Ajedrez parece que, bueno, quien no sabe jugar, parece, bueno, vienes ahí, juegas y qué problema hay. Y realmente hay mucha tensión detrás, muchos nervios, quizás es el deporte, no sé, otro deporte que una persona está sola durante varias horas tomando decisiones cada momento. Es mucho estrés, ¿sabes? Juegas por equipo, es distinto, pero tú estás sola, no puedes hablar con nadie, no puedes, y tienes que tomar decisiones en cada momento. Es mucha carga emocional. Entonces, bueno, creo que si no fuera por salud, igual todavía jugaría algo, pero ya no como antes. Gracias. Vale, no sé si he respondido. Hola. Hola. Me ha gustado mucho la entrevista. Gracias. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. La idea que yo tenía antes de venir aquí era que las mujeres en competiciones un poco ya fuera de club, un poco elevadas, se sentían cohibidas, se sentían... Yo tengo varias conocidas que han estado en competiciones. Mujeres, de ajedrez. Mujeres. Y ellas no dicen lo que dices tú, de que tú no notabas, o sea, bueno, no sé cómo ha sido la pregunta que te ha hecho,
pero como que estabas cómoda, tú estabas siempre cómoda entre hombres y ellas no dicen eso. Entonces me ha chocado mucho. No sé por qué tanta diferencia. ¿Sabes qué pasa? Igual alguna vez pasó algo, pero ni me acuerdo ahora. Te digo la verdad, que intento, en general soy tipo de persona que intento olvidarme lo malo en la vida, yo creo que para la salud es lo mejor también. Entonces, bueno, igual me pasó alguna vez algo, pero no me recuerdo, que no sé. Yo pensaba que igual era un tema de en España es diferente que en Rusia. No, pero también tú piensas que jugué también en España. De hecho, segundo campeonato, cuando yo gano campeonato, digamos, de España como mujer, era campeonato mixto. En primer año jugamos las chicas entre nosotros y segundo año, 2014, era torneo mixto. Jugaban hombres y mujeres y mujer que obtuvo más puntos se proclamó campeona. Yo jugaba contra hombres en aquel torneo, pero ningún problema en ningún momento, no sé, no, de verdad, ¿eh? No sé, no. Me sabe mal si han tenido mala experiencia, yo también he oído mucho hablar de esto, sí. De hecho, mi compañera de equipo, Ana Matnadze, hace poco en redes sociales ha comentado una de estas cosas, que había rivales que le tiraban las piezas, tableros, que pasaba, yo no me acuerdo, de verdad. Bueno, no hay ninguna pregunta más, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Olga, por tu charla. A vosotros. Muchísimas gracias por compartir tus experiencias personales, profesionales, muy, muy interesante, ¿verdad? Y gracias a Diego por la excelente entrevista que le ha hecho también.